Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Desde la cruz, Jesús aboga por los pecadores, por sus verdugos. No solo no le echa en cara su maldad, sino que los exime de culpa y prácticamente los justifica ante el Padre e implora para ellos el perdón. Perdón es la palabra clave en esta primera palabra de Jesús, por lo cual hoy es un día para perdonar y pedir perdón. Debemos perdonar porque el perdón ayuda a quitar el odio que obnubila el pensamiento y conduce por caminos oscuros al hombre, y que el que camina en las tinieblas no puede hacer cosas buenas. Hay que pedir perdón por nuestra falta de amor. Hay que perdonar porque el amor vence al odio y supera la división y los rencores que aplastan y oprimen el corazón y no permiten alcanzar la paz y la tranquilidad interior que dan la felicidad que tanto deseamos y buscamos. En la medida en que amamos a Dios, tenemos que ser como Él, compasivos y misericordiosos. Esa fue una de las peticiones de Jesús a sus seguidores de todos los tiempos. Por eso nos conmina a dar la prueba de un verdadero amor a Dios en el prójimo. Como cristianos, debemos dar prueba de ese amor en tanto seamos capaces de amar incluso a los enemigos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no tuvo reparo alguno en pedir al Padre que perdonara a quienes le ofendían de manera tan atroz. Hoy también es un día para pedir perdón a Dios por nuestros pecados y a los hermanos por las ofensas inferidas. Debemos pedir perdón por las veces que no nos hemos comportado como verdaderos hijos e hijas de Dios, por la falta de honestidad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado y de la Iglesia al no dar cuentas a nuestros fieles. Perdón por los crímenes que se cometen a diario en nuestro país. Perdón, Señor, por la violencia que arropa nuestra sociedad, la cual va dejando una secuela de muerte, tristeza y dolor en nuestras familias. Perdónanos, Señor, por las injusticias que se cometen en la denegación de justicia a los privados de libertad, ya sea por la comisión de un pequeño delito o injustamente apresados, mientras que a los grandes y sonoros casos se les aceleran los procesos. Perdón, Señor, por el crimen del narcotráfico que va arrancándole la vida a nuestros jóvenes y ha permeado incluso a nuestra clase política. Perdónanos, Señor, por ser tan permisivos al dejar de que aumenten de manera casi exponencial las bancas de apuestas y de loterías diarias, creando una sociedad ludópata. Perdón, Señor, por los abusos que cometemos a la hora de opinar y decir cualquier cosa sin fundamento en las redes sociales, por hacernos eco de falsas y engañosas noticias que dañan reputaciones y manchan honras. Perdón, oh Dios, por tantas mentiras que dañan a diario nuestra convivencia con los demás. Perdónanos, oh Dios, porque no somos capaces de amar como tú nos has amado. Perdona, oh Dios,
a quienes son capaces de seguir matando niños en el vientre materno y a quienes invierten grandes recursos económicos para que se aprueben leyes criminales e inmorales que promueven una cultura de muerte en vez de valorar la vida como el don más preciado y fundamento de todos los derechos humanos. Perdona, Señor, a quienes desde el poder son capaces de enriquecerse y malversan los bienes destinados a solucionar los graves problemas que afectan nuestros sectores, como la falta de agua potable apta para el consumo humano, salud, vivienda, educación de calidad, asfalto de nuestras calles y arreglo de los caminos vecinales. En fin, son tantas las cosas por las cuales debemos pedirte perdón que la lista sería interminable. Solamente nos queda reconocer nuestra condición de pecadores y pedirte, Señor, que al igual que hiciste con tus verdugos desde la cruz, no tengas en cuenta nuestros pecados. Implora ante el Padre el perdón, no porque no sabemos lo que hacemos, porque sí lo sabemos. Perdónanos, Señor, porque como nos dice el salmista, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?